Miren lo que es esta letra. Explícame cómo hago para leer bien lúcido esto. Bueno, y esta hoja entre todo está bien, pero la primera. Bueno, voy a leer a través de la cámara porque como que a través de la cámara se ve mejor de lo que se ve en persona. Esto me va a llevar un tiempito porque esfuerzo a mi vista, así que nos vemos en un rato. Buenas gente, deseo que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Yo estoy súper súper contenta porque hoy es 28 de mayo y es el día de los jardines de infantes y de las maestras jardineras. Me tiene muy contenta porque oficialmente pude decirle feliz día a mis amigas, a mis compañeras. Bueno, ustedes ya las conocen, a Estela, a Emilia, a Sandri. Ya hice un blog y salieron ellas. Y nada, es como... Estoy muy emocionada. De verdad me pone muy contenta, gente. De verdad me pone súper, súper contenta. Porque es un esfuerzo tan grande el que venimos haciendo. Ellas el año pasado pudieron hacer residencia. Fue muy estresante, muy difícil. Yo compartí con ellas el año. Estuvimos todo el tiempo en contacto y sé lo que tuvieron que enfrentar. Así que nada, estoy muy, muy contenta por ellas. Y también tengo seños acá en mi canal. Así que les quería mandar un súper mega feliz día. Obviamente este video va a subirse mañana seguramente. Y el día ya pasó, pero no quería dejar de mencionarlos. Este es un trabajo precioso donde hay que tener un carisma terrible. Hay que tener mucho amor, mucha pasión, mucha paciencia, mucho todo. Y de verdad no es nada sencillo como algunas personas lo imaginan. Se simplifica, se desvaloriza constantemente esta carrera y esta profesión. Y no es así. Y yo, que ahora creo contenido, me voy a encargar de mostrarles de que no es nada sencillo como a veces uno lo ve desde afuera. Y bueno, nada, de solo pensar que a fin de año yo también voy a estar recibida y también voy a hacer una seño, ¿no? Como ven, ya estoy bien de salud, ya se me fue la gripe. Nada, les quiero agradecer porque un montón de personitas se preocuparon por mí y me dijeron, Belu, te tendrías que ir a hisopar. Pero la realidad es que yo por un lado sabía que no era COVID lo que tenía, porque les había mostrado que el lío estaba engripadito, pobre, y le contagió la gripe a mi mamá porque él duerme con mi mamá. Y a cada uno le duró 2 días, solo tenían mocos. Y cuando se le fue a mi mamá, se me contagió a mí. Además, llamé a la municipalidad para informarme por si me podían hisopar por las dudas, pero me respondieron, se los comenté también en el video anterior, creo, que no, que mocos únicamente no es síntoma de COVID. Y es como que, nada, está tan complicada la situación que la verdad del municipio no se acercan a hisoparte solo por eso. Pero nada, quería decirles que ya estoy muy bien. Y en fin, hoy me van a acompañar en mi día. Hoy tengo Zoom otra vez, como todos los días. Ahora me voy a maquillar un poco porque no quiero salir así en el Zoom a carita lavada. Y me voy a poner a cocinar antes porque ya en un rato empieza la primera clase del día. Bueno, Nico está antojado de comer milanesas de pollo. Así que bueno, me voy a maquillar un poquitito y ya me voy a poner a cocinar. Miren, yo hago Zoom y bueno, estoy así en mi casa todo el día. Llego de la casa de Nico y me pongo el pijama, obviamente. Bueno, ahora sí, me voy a maquillar un poquito. Cuéntenme ustedes qué onda, cómo están, cómo está su día, cómo se sienten. Me dijeron en los comentarios el otro día, Belu, mostranos el mueble de tu mamá, si ya lo armaron, lo queremos ver, pero todavía no pudimos armarlo. Porque todavía el techo no lo arreglaron. El día que, o sea, están arreglando el techo de mi casa, pero todavía no está el de la cocina. El día que tocaba que lo arreglen, se largó a llover re fuerte y claramente no se puede arreglar el techo el día de lluvia. Así que bueno, todavía estamos esperando. Mi mamá tiene una ansiedad que no sé cómo la está manejando, porque ella es súper, súper ansiosa. Y es como que re esperaba que llegue y una vez que llegó, chau, lo quiere ver armado. Creo que hasta ha pensado armarlo sin arreglar el techo, pero yo le dije, mami, no se te ocurra, no se te ocurra, porque si se cae algo del techo o uno corre la escalera sin querer y se me pica el mueble, no, 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 no te lo voy a permitir. Así que bueno, nada, eso, seguimos esperando todavía. Pero obviamente ni bien lo armemos, se los voy a mostrar, porque yo sé que ustedes quieren ver y yo también tengo unas ganas terribles de verlo. Le voy a tener que pedir a Nico que me ayude. Porque por lo que leí en la publicación de Mercado Libre decían que estaba muy lindo, pero que es re complicado de armar, re complicado de armar.
Algunas personas comentaron que les faltaron tornillos. Ay, no, 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 Dios mío. Hoy me voy a poner esta máscara de acá, que es la última que me compré de Bogué, porque las otras ya no tienen nada. Pero yo como que no las quiero abandonar. No puedo admitir que ya no tienen más. Entonces las tengo ahí en el cajón. En el Hot Sale hice una pequeña comprita, muy, muy chiquita, porque honestamente no tenía plata. Y bueno, pedí en pigmento, que ustedes ya vieron que fui a buscar. Esto de arquearme sin ver, como que, hermana, te vas a quedar sin pestañas. Qué largas que están mis pestañitas. ¿Será que está funcionando el producto de Violeta que les mostré, liposomas? ¿O qué onda con estas pestañas? No sé si se verá, pero siento que están re larguitas, re, re larguitas. Me encantan. Bueno, les decía que hice una pequeña compra en pigmento y en Pharmacity. Ustedes ya vieron que lo de pigmento lo retiré re rápido. Creo que al tercer día de que pedí ya estaba mi pedido armado, digamos, en la tienda. Porque claramente yo no pensaba pagar el envío. Ni loca te pago el envío teniendo una sucursal acá nomás de mi casa. Pero el de Pharmacity, no sé qué está pasando. Lo pedí el 11 y ya estamos a 28 y nada. Y cuando entré a ver el estado de mi pedido, digamos, decía que para ayer 27 ya tenía que estar. Y bueno, nada. No recibo ningún mail y el estado del pedido siempre está igual, como que lo están preparando. Así que no sé qué onda. Quizás me llegue en un rato el mail y tengamos que ir de una corrida a buscar eso. No tengo idea de cómo estará, cómo se encontrarán ustedes en el lugar donde viven respecto a los comercios. Porque la verdad es que otra vez está todo súper complicado con el tema de la fase 1. Acá en Monte Grande la verdad es que se siente todo muy normal, no voy a mentir. ¿A qué rubor me pongo? Este. Vos vas a Monte Grande y está todo normal, hay un montón de gente. Bueno, yo no voy a hacer un montón, pero ya conozco el lugar. Y hay siempre un montón de gente, los comercios están todos abiertos de igual manera que como estaban antes. Así que, bueno, no sé. Si me mandan un mail, me acercaré y les muestro qué onda, cómo está el centro. Yo la verdad es que no voy hace un montón, porque como me están dando tantas cosas del instituto, me paso acá adentro encerrada o estudiando en la casa de Nico. Así que, bueno, nada. Yo ya estoy. Y me voy a planchar una gota, nada más, mi pelito. Porque me dormí con el cabello medio húmedo y está como para todos lados. Y no me agrada. Así que, bueno, vamos al baño. Así me plancho un poquito. Bueno, aquí estoy en el baño. Y, ay, de verdad que siento que mis pestañas están cambiando un montón. No sé cómo las verán ustedes en la cámara o qué opinan ustedes que siempre me ven a través de la pantalla, pero yo viéndolas acá en el espejo, realmente siento que me están creciendo, entonces estoy como muy entusiasmada si el liposoma de Violeta me está dando resultado. Me lo aplico cuando me acuerdo, siendo honesta, me lo aplico a la noche, por la mañana, cuando me acuerdo, así que bueno, nada, para plancharme me voy a aplicar este protector térmico de acá. Que bueno, es de Violeta, es el protector térmico integral con pantenol. Dice que controla el frizz y potencia el brillo. No me gusta mucho, tengo que decir, o sea, como que no siento que proteja al 1000% mi pelo. Pero a no poner nada es una ayuda. Ustedes ya me habían recomendado uno de Josei, creo que era. Es como que siempre lo tengo en la cabeza y cuando voy a un pigmento o a un Pharmacity me olvido. Así que la próxima vez que vaya me voy a fijar. Y bueno, mientras que me plancho, les quería comentar que estoy un poco mareada con el tema de los videos. Es como que no sé qué videos hacer. Ahora les voy a mostrar que tengo una caja repleta de productos terminados. Y es como que tengo ganas de hacer ese video, así que me gustaría que opinen qué les parece. Obviamente, como ya son productos terminados, tengo una opinión ya creada sobre el producto, de si lo volvería a comprar o no. Como siempre, en mi canal son productos accesibles para todas las personas. Yo nunca me compro productos extra caros, primero porque no tengo la plata, y segundo porque soy re rata, obviamente, y no me gusta comprar productos caros. Y si no, díganme qué les gustaría ver, porque ustedes son mi agenda.
Tengo anotados varios videos, pero como que los quiero traer más adelante, entonces estoy bastante confundida. Miren cómo uso yo la plancha. Mamita, no puede ser así. ¡Ah! Y otro video que tengo que traer, bueno, otros dos videos que tengo que traer son mi rutina de skincare actualizada y mi rutina de cabello, de cuidado de cabello actualizada. Probé este acondicionador de 3M que les mostré, que lo pagué súper económico en Pigmento, creo que 135. Estoy casi segura que lo había pagado eso. Y bueno, el tema del acondicionador es muy relativo. Una chica me había dicho que lo probó y no le gustó para nada. Y está perfecto porque todos tenemos un pelo diferente. Pero yo lo probé y me fascinó. Bueno, no sé, ustedes díganme cómo ven mi pelito en este momento, porque me lavé con él anoche. Ayer a la noche lo probé por primera vez. Ay, me encantó. Siento el pelo re suavecito. Y tiene un brillo hermoso. Espero que se vea, no sé si en la cámara se ve. Pero siento que tiene un brillo que me encanta. Así que bueno, nada, se los quería recomendar desde mi experiencia, desde cómo me funcionó a mí. Quizás lo prueban y les da el mismo resultado. Y es el 3M Regeneración 3plex. Es para cabello extremadamente dañado. Así que bueno, nada, me encantó, me encantó. Y listo, ya está. Yo si uso la planchita es como tiqui 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 por arriba, nada más como para que no se me hagan esas ondas que se me hacen acá abajo cuando duermo con el pelo húmedo. Así que vamos ahora para la cocina y me voy a poner a cocinar rapidito unas milanesitas de pollo, porque va a venir Nico a comer cuando termino la videollamada, tipo 3:30, creo yo. Así que bueno, manos a la obra. Miren, ahí ya está el mueblecito de la cocina totalmente vacío para sacarlo y armar el nuevo. Este se lo va a llevar mi hermano. Miren esto, qué lindo de mármol. Bueno, como ven, no está viejo, así como roto, mal cuidado. Está en súper buen estado, pero mi mamá ya estaba harta, pobrecita, de ver el mismo mueble. Puse a cargar la compu un rato, porque ayer a la noche la verdad es que terminé tan tarde de hacer cosas que me había olvidado. Y estoy pidiéndole a Dios, a todos los santos, a todo lo que se les ocurra, que no se me corte la luz. Porque todos los días se está cortando la luz, gente, es increíble. Yo suelo tener clases tipo 1 hasta las 3, a veces hasta las 4, o de las 4 hasta las 6, bueno, va cambiando los horarios. Pero es increíble porque yo me pongo con la compu, ¡tac!, se corta la luz. ¡Ay, Jesús! Ayer me conecté y la profe termina de decir chau, ¡puf!, se me apaga la luz. Dije yo, mamita querida, no te lo puedo creer que yo tenga tanta suerte. Porque nada, la clase estaba interesante. Y era justamente con esta profe que me aterroriza. Bueno, ustedes ya sabrán a qué profe me refiero, a qué área me refiero. Y yo tenía un estrés al presenciar esa clase. Estaba paralizada, estaba tipo durita la señora. Y bueno, nada, no quería que se me corte la luz en el medio porque la profe capaz pensaba cualquier cosa, como que no me interesaba la clase y la abandoné. Y por favor, no quería que llegue a pensar eso. Así que bueno, zafé. Así que ahora, por favor, luz, no te me vayas a cortar, que esta clase va a estar genial. De matemática es la clase. Y bueno, nada, vamos a hablar de la medida, de la longitud. Eso fue lo que estuve planificando ayer. Y tengo varias dudas, así que bueno, nada, quiero presenciar esa clase súper bien. Y respecto a esto que estoy haciendo, no tengo perejil ni ajo. Y tampoco tengo condimento de ajo y perejil. Entonces tuve que usar orégano y este que tiene como ají molido y no sé qué más. Mal, triste, pero bueno, otra cosa no hay. Porque yo hoy no iba a hacer milanesa, pero Nicolás anoche con el antojo me dice, por favor, me escapo un ratito y voy y comemos milanesa. Entonces, bueno, nada, vamos a complacerlo. Y el pollo lo tengo que filetear y soy malísima para filetear el pollo. Así que mientras hago esto voy a ver un video de una suscriptora, ya lo puse. Se llama Huerto, nunca había escuchado el nombre Huerto. Pero nada, me parece súper lindo, ella es re simpática para hablar, se me hace como que tiene una seño interna para explicar, no sé, me encanta, siempre le comento, bueno, le comenté un par de veces
que me encanta su forma de expresarse, así que les voy a mostrar su canal por si quieren ir a chusmear. Ella hace los típicos videos de unboxing, creo que se dice, abriendo como las cajas cuando llegan con productos, y es revendedora de varios catálogos. Nada, tiene videos abriendo cajitas de Violeta, que yo mega super fan, así que nada, voy a estar chusmeando sus pedidos mientras fileteo las milanesas. Ahí está, miren, ella es huerto. Voy a poner uno de los videos para que vean a lo que me refiero, de que es súper, súper simpática. Vendedora de Violeta en Tucumán, Argentina. Hoy tengo para mostrarles mi unboxing de campaña número 7, que es este folleto de acá. Love you. ¿Sí? ¿Cómo lo...? Bueno, este video yo ya lo vi, así que me voy a buscar otro para ver, así cocino rápido porque se me hace la hora. Me salió bien. La primera vez que fileteo bien. Listo, ya terminé de cortar las papitas. El encuentro empieza ya mismo, a la una. Así que voy a preparar todas las cosas. No quería yo comer papas fritas, creo que no voy a comer mucho. Pero Nicolás, bueno, quiere la combi completa, ¿no? Quiere milanesa, me dijo ponerle un poco de queso y papas fritas. Bastante estricto al señor, nada, no se crean. Yo le dije que está bien porque hace rato que no comemos así milanesa con papas fritas. Así que bueno, voy a preparar las cosas. Acá preparé mi hermoso trípode, obviamente, pero mi casa es un despelote. Les decía, mi casa es un desastre, hay todo cosas por ahí, cosas por allá por la cocina, también hay cosas ahí, por todos lados hay. Sí, mi mamá en algún momento ve este video, me va a matar porque ella no quiere que les muestre eso. Pero es nuestra realidad en este momento, porque como están por arreglar el techo de la cocina, vaciamos ya el mueble, les mostré, y se lo está por llevar mi hermano en cualquier momento. Entonces todo lo que estaba en ese mueble, que eran un montón de cosas, están desparramadas por toda la casa y no puedo hacer nada. Entonces, bueno, a mí no me molesta que lo vean, porque ¿quién no tuvo su casa desordenada algún día? Y no es porque nosotras querramos, sino que, bueno, no tenemos dónde poner las cosas. Así que les iba a preguntar si les gustaría que la semana que viene, cuando ya armemos el mueble, si se nos da, les grabé un video acomodando bien la cocina, o sea, ordenando y limpiando la cocina, que me había quedado pendiente del video de limpieza. Ese día, ¿se acuerdan que pude limpiar acá el living y el baño? Y me había quedado pendiente mi pieza y la cocina. Bueno, mi pieza en este momento está impecable, porque si mi pieza no está impecable yo no me puedo concentrar, pero la cocina es un verdadero desastre. Así que bueno, nada, díganme si les gustaría que les grabe ese videito. Y ya faltan 5 minutos para empezar, así que los voy a posicionar en algún lado. Y ya saben, no se asusten por el desastre del fondo. ¿Quién vino? Hola, ¿qué tal? Hola, profe. Se ve mucho la cara de la profe con la cámara posicionada así, así que los voy a tener que poner de allá. Hola, por las dudas. Fíjate, somos como un combo, ¿no? Y el trabajo está pensado desde ese lugar, ¿sí? Para contarles un poco cómo está pensada la cátedra de matemáticas, ¿no? Aún no teníamos asignadas las instituciones de destino, no porque las profes de práctica no confían, sino porque pensar propuestas para un grupo específico, ¿sí? Hasta tanto eso no sé, que la verdad es que francamente no sabemos cuándo va a estar, si será en 15 días, en un mes. No sabemos, no, no. Sí, pero no me acuerdo con otro. La convención se va a dar en un grupo pequeño, quizás en sal. Para poder llegar a que la convención es universal.
Cruzar la calle, profe, la distancia. Buenis, de nuevo, ya terminé la llamada con mi profe. Una vez más, me encantó la reunión. Excelente, la verdad. Nada, me encantó el tema, me encanta hablar de medida y longitud porque, bueno, en tercero no habíamos llegado a tocar bien el tema, así que me quedé súper contenta. Y bueno, nada, ya me voy a poner a pasar las milanesas por el pan y hacer las papas fritas, así le mando un mensaje a Nico y viene a comer en un toque. Y bueno, la semana que viene, o la otra, no, la semana que viene ya es su cumpleaños y bueno, nada. Tengo ganas de regalarle unas zapatillas porque las de él, pobrecito, ya no dan más. Están súper rotas, despegadas. Y bueno, nada, se lo merece porque el año pasado yo quería unas ojotas y él fue y me las compró. Y hace ya un tiempo él se había comprado unas zapatillas y después creo que les habían quedado grandes. Entonces cuando fuimos a cambiarlas ya no estaban las que él quería y me agarró unas para mí y él se quedó sin zapatillas. Así que bueno, se lo merece. Entonces cuando terminamos de comer vamos a ver si vamos un toque a chusmear las zapas, aunque sea de la vidriera, para ver qué le compramos. ¡Mi bebé! ¿Quién vino? ¡Ay! ¿Quién vino? Mi mami me cambió la ropita, ¿viste, Nico y Chile? ¡Ay, chi! ¡Ay, amor, en el coso verde! ¡Chi, chi, chi! ¡Mi mami me cambió la ropita de Chile! Estaba cocinando y me llegó el correo. Este es un paquetito que me hicieron dos suscriptoras. Me acuerdo el nombre de Cami y me olvidé el nombre de la otra chica. Así que bueno, muchas, muchas gracias a las dos. Yo ya sé lo que es, así que obviamente lo voy a abrir porque tengo muchas ganas de ver. Espero que pronto lleguen mis productos de Pharmacity al local. Así hago un super haul de nuevo. Tengo varias cositas que ya se me están juntando. Así que nada, estoy súper contenta. Muchas, muchas gracias. Comer, mamá, tenés que decir vos. Y no tenés agüita tampoco, mi amor. Ay, qué lindas esas orejitas para atrás, Dios mío. Vamos a darle la comida a la perrita. ¿La comida? ¿Dónde está la comida de Luna? ¡Ay! ¿Vieron cómo sabe? Mueve sus orejitas. ¿A dónde? ¿En el techo? No. Qué linda mi rubiecita, tiene mucha hambre.
pierde ni un minuto de tiempo. Vinimos a hacer unas cosas, bueno, a ver la zapatilla, a comprar unas cosas, y me traje los auriculares para editar en el camino. Así mañana sí o sí les puedo subir este video, porque ya cuando pasan 3 días, nada, me empiezo a sentir presionada, mal, o sea, presión por mi parte, no por ustedes. Así que bueno, nada, espero llegar para mañana y poder subirles este videito. Buenas tardes, noches, la verdad es que se nos hizo bastante tarde, pero bueno, nada, miramos tranquilos, aparte hay que tener mucha paciencia a la hora de salir, bueno, y recuerdo que hay que salir solo para cosas necesarias y específicas, así que nada, llegué y me puse, miren, a buscar bibliografía, bastante, porque mañana sábado me encuentro con mi grupo, con mis compañeras, bueno, de este año, para hacer un trabajo de práctica. Así que bueno, por suerte vivimos todas cerca. Me voy a poner a leer esto por arriba para ver qué nos puede llegar a servir. Esto creo que todo nos va a ser útil. Y como vieron, ya voy a merendar. Así que nada, después me voy a sacar el maquillaje, me voy a dar un baño y voy a preparar toda la cartera de lo que necesito llevar mañana. Así que bueno, hasta acá voy a cortar este vlog porque sé que me va a quedar un tiempo coherente para ustedes. Cortito no me va a quedar, como siempre. Así que nada, no quiero seguir hablando porque yo, si no, no paro nunca y voy a hacer un video, ya saben, interminable. Así que nada, gracias por llegar hasta acá. Gracias por su apoyo. Los quiero un montón, un montón. Nos vemos pronto en el próximo video. ¡Chao!